F10 es detener en el emulador también. Vale. Pues en teoría estamos en directo. ¡Hola! Y bienvenidos, fans de Legain. Soy yo, estamos aquí en Super Mario Galaxy. Vamos a ver. No. No, no estoy jugando a la versión nueva, increíble, fantástica que ha aparecido, el All Stars, porque uno, no tengo 60 euros para pagar en juegos cuando realmente solo me interesa este, porque ya me he jugado los otros dos emulados hace nada. Y dos, no tengo capturadora y no se la voy a pedir a Josema. Así que estamos en una versión poco lícita, pero es lo que hay. Super Mario Galaxy 2. Uno, perdón, Super Mario Galaxy. Juego de infancia. Segundo juego de la Wii, porque el primero, sin contar Wii Sports, fue el Mario Kart. Y la verdad es que a día de hoy sigo diciendo con el corazón en la mano que me parece el mejor juego de Mario que hay, en 3D al menos. Y ya está. Nunca me lo he pasado al 100%, en plan las 120 estrellas. Así que es lo que quiero hacer, y entonces hacer la run con Luigi y así por fin quitarme este peso de encima. Me lo he pasado varias veces, pero creo que nunca del todo. Estoy jugando con ratón, ¿vale? Con ratón y con teclado, porque se puede jugar así, ¿vale? Ahora lo veréis. Entonces, A es el clic izquierdo. Es que es una fantasía esto. A es el clic izquierdo, B es el clic derecho. Y para girar, para hacer un giro, pulsas el botón central del ratón. Y el botón central del ratón hace ¡uy! Y hace el giro. Es muy raro, lo sé, pero es lo que tenemos. Voy a comprobar. Efectivamente, estamos en directo, ¿no? Sí, vale, efectivamente estamos en directo. Que a veces se le va la flapa a Twitch y hace, ah, no. Vale. Bueno, esto solo ha sido la de pruebas, así que vamos a darle a esta. Y bueno, la vamos a borrar ya que estamos. No, no tiene nada, o sea, está en el principio, pero por si acaso se ha hecho un guardado raro, la borro y ya está. Crear un archivo. No tengo mi, ¿verdad? Tienes que crear un mi. No sé, voy a jugar con Toad, que es el más odiado de todos ellos. ¿Cómo no? ¿Vamos a jugar un J2? No creo. Como si te me pidiera un amiibo. No, no creo. Vale, vamos allá. ¿Qué juego era el que me pedía un amiibo? El de la 3DS. Bueno, vamos con el lore. Cada 100 años, un cometa pasa por el reino champiñón. En cierta ocasión, el cometa fue tan grande que cubrió el cielo y dejó caer una gran cantidad de estrellas fugaces. Los Toad recogieron las estrellas fugaces y las llevaron al castillo. Allí las estrellas se convirtieron en una gran superestrella. Este debería haber sido el momento muy feliz para los habitantes del reino champiñón. Esa fue la noche del Festival de las Estrellas, celebrado una vez cada 100 años. Querido Mario, en la noche. Si esto no es una proposición sexual, no sé qué lo es. Y ahí tenemos a Mario. Curiosamente, en principio se controla todo bastante bien mientras no se muera el ordenador, ¿vale? ¿Vale? Pues esto sí, y mira, si pulso el botón central. Ahora estoy solo pulsando el botón central del ratón. Y esto es lo que pasa. Esto es lo que el juego detecta como un giro. Porque creo que esta serie así no funciona. Vale. Lo más raro va a ser saltar con el botón, con el clic de izquierdo. En vez del espacio, a lo mejor lo cambio, no lo sé. Porque me sale darle al espacio en realidad. Saltar es espacio, o sea, eso es así. Oh, no. Y llegó Bowser. Tenía que hacer a Core IV. Se me olvidó. Creo. No.
Siempre pensé que esta animación era como el futuro esto. Cuando salió la Wii. Madre mía, que ya tenía, tío. No sé, era un... Yo me acuerdo de un campamento de los juniors. Estar en plan... Se ve decentillo. En un campamento de los juniors estar en plan... Llamar a mis padres solo para decir... Ha llegado ya la Wii, o la compraron de no sé dónde. Que era más barata. Yo era un niño muy pesado cuando me querían comprar cosas. Me parecía... Bowser me parecía la cosa más monstruosa del planeta, tío. Y esta voz, es que esta voz que ponía era muy rara, tío. Daba mucho miedo. Han cambiado el texto. El texto era distinto. No sé qué versión es esta, pero el texto era otro. El texto decía, a mí el poder estelar o algo así. También yo siempre pensé que Bowser era muy malo en este juego. O sea, era malo de malo. Sí, le estoy dando al espacio involuntariamente. Se ve decente. La definición no es la mejor del mundo. O sea, mira esta textura. No sé si el juego original era así. Probablemente Dolphin sacrifique muchísimo para haber podido pasar esto. Pero bueno, es lo que tenemos. Tampoco voy a pedirle peras al olmo, ¿sabes? Me basta con poder jugarlo. Se te quiero dar un montón. La gente que lo está jugando de verdad con la versión de Switch. Y yo. Estoy jugando una versión de mierda. ¿Está muy alto el sonido? Puede ser. Dejar un poquito. Ton. Dios, esos cuadraditos que estoy viendo en la pantalla. Esos pixelitos. Anda, puedo cambiar de ventana directamente con el... Fíjate. Oh, es verdad. Que Mario estaba ahí en el puente y llegaba Kamek. Esto era distinto. Aquí decía: no nos molestarás más, enano saltarín. 100%, a mí no me engañan. Eso estaba en mi cabeza. No nos molestarás más, enano saltarín. Eso era así. Que no me timen. Está el micro muy alto. A ver un momento. Está un poco alto. Vale, lo bajo un poquitín. Que el micro, si no, se me come la voz de una manera. Estoy en ello, espera. Madre mía. Hostia, los conejos. Qué asco dan, ¿eh? ¡Por fin despiertas! ¡Vamos a jugar! ¿Por qué le pongo voces? Siempre pensé, juguemos a las escondidas. A las escondidas. ¡Ay, Dios! Que lo tengo en latino. ¿Puede ser? Que sea la versión de allí. No lo sé. Te da igual. Si nos encuentras a todos, te diremos dónde estás. Desaparecen. Te hacen trampa. Ahí estás. Ajá. ¡Ah! ¡Me has atrapado! Vaya, sabía que tenía que haberme escondido en la tubería.
Ajá. Toma. ¡Ah! ¡Me has atrapado! Vaya, debía haberme escondido en la hierba. ¡Ah, no! Ahí no. Ah, mira, salta bomba. Mira, este juego es el futuro. O sea, me parece. Es increíble. De lo bueno que es que se hace daño. Además, como no se gira la cámara, estaba pensando, digo, a lo mejor con teclado y ratón no voy a poder jugar, pero sí, porque como no se. No hay ningún cambio de cámara, la cámara se controla sola, completamente. No hay necesidad. Pero bueno. ¡Ah, qué mal! Ya lo pasaré mal cuando me toque cambiar las verdaderas. Cambiar las verdaderas cosas. ¡Qué rabia! Nos encontraste a todos. Tú podías ayudar a nuestra mamá, seguro. Ojalá no valiera 60 euros en Twitch. Sí. Pero bueno, o sea. Es lo que tenemos. Yo creo que este juego 1080 no con esos píxeles. Es que. O sea, Dolphin sacrifica cosas, ¿eh? Dolphin sacrifica cosas. Y no. Creo que no tengo. Hay como una manera de optimizarlo, pero no la tengo. Creo que el juego en la Wii estaba muchísimo mejor que esto. No a 1080, porque creo que la Wii nunca ha estado a 1080. Pero. Sí que se ve mejor que esto. Igual con el otro. Te he estado observando desde este lugar, el portal celeste. Esta señora fue la waifu de muchos niños, ¿eh? Tengo un amigo que estaba absurdamente enamorado de esta señora. La Wii nunca estuvo a 1080, iba con los cables de colores, ¿sabes? El 1080 era la mentira que nos contaron. ¿Se escucha todo bien? ¿Todo el audio y tal? ¿Está guay? Mi nombre es Rosalina. ¡No! Es la versión... ¡Ah! Tengo la Switch en el idioma... O sea, en la versión latina. No es Rosalina, es Estela. La vamos a llamar Estela. Mi nombre es Estela y soy la protectora del cosmos. Para rescatar a tu ser querido, hace falta una gran cantidad de energía que te permita atravesar el cosmos. No mames, te fuiste a la... Jolín, no lo sabía. Te escucho bien, a ti el juego también, perfecto. Destello puede darte este poder. Confío en que lo cuides. Ya puedes usar el salto giro. Agita el mando y a rotar. Pero vas a alucinar cómo funciona lo de rotar en este juego, ¿eh? La desgracia ha caído sobre nosotros, al igual que ha caído sobre ti. Espero que junto al destello pueda rescatar a nuestras amigas, las Maxi Estrellas. Que las estrellas te acompañen. Dios, eso no es muy... Eso es 100% Star Wars. Resulta que este juego... No puedes hacer... O sea... El ordenador no detecta bien que si mueves el ratón así, ¿ves? Si muevo el ratón así, no detecta que estés moviendo el ratón, porque es un sensor aparte. Y ese sensor lo puedes configurar a un botón. En mi caso, está configurado al botón central del ratón. Entonces, para girar, le doy a botón central del ratón, porque no estoy jugando con mando, estoy jugando con teclado. Cuando veas algo que te parezca frágil, agita el mando para hacer un salto giro. También puedes girar para aturdir a tus enemigos. Entonces, salto y... Desagradable control. Es bastante... No sé... Creo que lo peor es, sin duda, lo que más me molesta, y lo voy a cambiar ahora mismo. ¡Hola! Te había preparado un anillo estelar, pero un meteorito lo hizo pedazos. No puedo salir del planeta sin él, así que debes encontrar los fragmentos para arreglarlo. Oh, y mientras los buscas, no hay que caer dentro de ese agujero negro. Vamos a hacer una cosa, un momentito. ¿Cómo cambio los controles? Vale, voy a cambiar, porque es que el... Mando de juego estándar... Mando de Wii emulado. Vale, A va a ser espacio. Me tengo que ir guapo, que a las 7 llego tarde. Adiós, Coreycito. Entonces, A va a ser espacio. ¿Funciona? Sí, vale. Más intuitivo para mí, la verdad. ¡Oh! Pero bueno. La música de este juego es de otro planeta, tío. Es demasiado buena.
¡Ay, va Dios! ¿Cómo haremos lo de la mantarraya? Que eso es absurdamente difícil. Hay que matarlos a los tres, ¿no? ¿No? ¿No tenía la llave uno de ellos? ¡Sáqueme de aquí! Seguro que alguno de los enemigos tiene la llave. Agita para aturdir. Después darás un golpe acercándote a ellos. Ah, ahí es. Por favor. Que gire yo, ¿para qué? Este juego se juega así. Gracias, ¿te importaría escatar a mi compañero? Está cautivo en una fortaleza de arriba. Me voy a transformar en un anillo estelar. ¡Transformación! Toma. Y tenía la guía, tío. De este juego tenía la guía. Es absolutamente maravilloso eso. Tiene una guía que te decía todo el juego estrella por estrella. Increíble eso. Yo no me creía que existiera una cosa así. ¿Cómo la seguí? ¿Cómo seguí la guía? Paso a paso. ¡Apúrate! ¡Apúrate! No puedo. Pero bueno. Castellano. Castellano. Español de España. Te estábamos esperando. Es una maxi estrella. Tenemos que salvarla. Están tratando de usar la energía de la maxiestrella para hacer algo malo con esa máquina. Nunca se sabe el qué. Es algo malo y ya está. Deprisa, si no hacemos algo, el poder de la maxiestrella será absorbido. Tienes que encontrar la manera de detener la máquina. Au. Ay. ¡Ay! Le he pulsado dos veces. Utiliza los paneles del piso para detener esta máquina. ¡Del piso! ¡Ah! El piso. No el suelo, no, el piso. No hay máquina, ¿qué máquina? El piso. Oh, pues sí, estaba pensando eso. ¿Qué hago? ¿Into the Bridge? ¿O Mario Galaxy? Entonces he visto que Leyendas y Videojuegos estaba jugando en Mario Galaxy. No ahora, pero me apetecía. Oh, Dios, que en vez de terminar los juegos que tengo pendientes, jugar a otra cosa nueva. Uf, uf. Qué bien, qué bien. El ¿Observatorio? No, ¿cómo se llamaba esto? Tarara, 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 tarara. No sé la música, voy a dejar de pretender que me lo sé. Ah, pues mira, no le puse el VIP. Puso a poner. Qué pocas Max Estrellas había, solo 6. Bueno, 5 y el final. Yo. Esto lo tenemos que comer cada vez. ¡Oh! La luz ha vuelto al faro del planetarium. ¿Planetarium? ¿Seguro? ¿No era observatorium? No lo sé. Brilla con tan poca fuerza como una estrella de magnitud 6, pero al menos los destellos podrán sobrevivir. Gracias por rescatar la más estrella. Esta gente estelar es mi familia. Bienvenido al planetarium del cometa. Es mi hogar y también la de los destellos. Estamos viajando por los cielos estrellados. Una vez cada 100 años pasamos por este lugar sin problema alguno, pero esta vez nos hemos detenido. La nave se vio atraída por una gravedad misteriosa, que se llevó los trozos de estrella y nuestra fuente de energía. ¡Toma el pájaro! ¡Casi se mata! La nave había perdido su energía, así que pasó en un estado de letargo y se quedó inmóvil. Aquellos que se llevaron a tu ser querido tomaron las superestrellas y descubrieron el poder para cruzar el universo.
Siempre he pensado que... Me gustaría pedirte un gran favor. Que la escala de este juego se va de madre. En plan, que cada nivel sea una galaxia. Es muy exagerado, tío. Llámalo planeta. Planeta, estrella, planeta no sé qué. Planeta, hoja. Pero estrella, hoja. O sea, galaxia, hoja. Una galaxia es una cosa absolutamente grande. Para el nivelito que es. Este planetario utiliza esta energía estelar para proyectar imágenes de las galaxias repartidas en el espacio. Ha vuelto una cantidad minúscula de energía estelar, pero podemos detectar galaxias y su ubicación es cercana a nuestra posición. Estas habitaciones redondas son bóvedas. Observamos las galaxias desde bóvedas como esta. La única que está funcionando ahora gracias a la energía estelar que recuperaste es esta, el mirador. Dirígete al mirador y rescata las superestrellas de las galaxias que se veían desde él. ¡Sigue así! Y el planetarium del cometa irá recuperando sus funciones de nave estelar. Quizá entonces podamos perseguir a los seres maléficos que se llevaron las superestrellas. Vale, tiene una poker face que no puede con ella, tú. Para él todo esto es completamente irrelevante. Está jodido porque se quedó sin tarta y lo sabe. Sabía que Estela no le iba... O sea, que Peach no le iba a dar... No le iba a dar coito, pero le iba a dar... Tarta y se ha quedado sin tarta. Eso lo sabe Mario. Vaya que sí lo sabe. Bienvenido, esta bóveda es como la pupila del enorme planetario. Desde esta pupila se divisan las galaxias del espacio exterior. Cuando se transforme en una estrella imán, ese destello te guiará hasta una de las galaxias. Apunta con tu estrellita azul a la estrella grande imán y oprime A. Dios, esto va a ser un infierno para algunos niveles, ¿eh? Estas son las galaxias que se pueden ver desde esta bóveda. Los números indican la distancia hacia ellas desde aquí y la energía necesaria para alcanzarlas. Salva superestrellas para reunir energía y volar más lejos. Galaxia o estrella. Parece que se ha descubierto una superestrella en la galaxia más próxima. Siento una fuerza tenebrosa muy intensa. Ten mucho cuidado. Ay, no se oye. Cuando he hecho el giro ese... En la Wii se veía muy distinto, pero porque sonaba el mando. Y no lo sabías. Aquí no suena el mando, entonces... Qué guay, qué guay. Está muy raro esto, ¿eh? Esos petardeitos que le dan al emulador, ¿eh? No tiene nada que ver con nada. Juega perfecto en directo, en teoría. Te ponías a correr porque todo el rato estaban poniendo... Y esa música es la S. Todo el rato están poniendo como estrellitas delante para que las pilles y tal. Y este nivel, o sea, el nivel de la estrella, este nivel que estamos jugando ahora, es de los, los mejores diseñados para presentar el juego que existen, tío. Te presenta casi todo en nada. Te dice, mira, esto es lo que hay. El planeta puedes verlo por delante, por detrás y por todos lados. Mira, si ves una tubería, mira, ve esto. Esta zona, aquí te están diciendo que juegas con tres muros. No, perdón, no con tres, con un montón. Esto es una vía, ¿no? Y queda por ella ahora. Y desaparece, ¿eh? Las vidas desaparecen. No están eternas. Pues es increíble. Aquí pone algo de Luigi, puede ser. Sí, demasiado. Pero se hace unas barbaridades, tío, con los saltos. Antes que el Odyssey. Mis compañeros están aquí deprisa. Ay, no suena el mando, qué raro es. Es como otro sonido distinto. Y esto se podía romper. Creo. Si le dabas al... Si vas a la zona roja, lo rompías, creo. Pero vaya, no estoy yo ahora para... ¡Ah! Te atraía, eso sí. No, 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 no.
no, 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 no. ¡Ah! Dios, ¿por qué toda esta música en mi móvil? Creo que no la tengo. Me voy a poner. Pom, pom, po, po. Ya te enseñaba que eso, que hay por delante y por detrás. Uy, esto es agitando el mando, esto se hace así, ¿no? Sí. Esto me atajo. ¡Uy! Nos ha, he saltado con el clic. Tengo mal en la cabeza. Salto con el clic en vez del... ¡Uy, que esto desaparecía, ya, tú! ¿Esto? No me acuerdo de esto. No es una estrella secreta. No había estrellas secretas como tal. No que yo recuerde. ¿Verdad? No había estrellas secretas. Esto era para pillar la vida solo. Sí, es así un atajo. ¡Ay! Había algo, no me acuerdo qué. ¿Ves? Como, se, como la cámara va sola. Ah, ya toca. Dios, pues no mato a veces a este bicho, tú. Siempre pensé que era un diseño. Siempre pensé que era muy difícil cuando no lo es en absoluto. De hecho, a ver si me acuerdo. O sea, en vez de huir de él, hacías así, ya está. Dios, qué fácil es. La versión de fuego todavía tenía amiga, pero esta no tenía nada. Ya está, es así. Y se acabó. Madre mía. Oh, qué recuerdos. No es el mejor de los bosses, la verdad. La versión de fuego era bastante más horrible. Mierda. ¿Por qué? Iba a directar. Oh, lo siento. No. Tororón. Estoy directando. Te he dicho esta tarde, directa tú. O sea, directo. Y has dicho, no, que me aburro, estoy escribiendo personajes. Personajes. Una moneda, la última que he cogido. ¿Quieres guardar? Sí, hombre, sí. Esos son trozos de estrella. A los de estrella les encanta comerlos. Apunta con el mando a la pantalla y dirige tu cursor hacia ellos para recogerlos. Ahora que acaba el personaje he dicho, wow, voy a dictar, pues no. También puedes apuntar con el cursor y lanzarlos con B. Inténtalo, apunta y da unos cuantos trozos de estrellas. Date una mierda, chaval. Mmm, qué sabrosos. Me los quedaré a cambio de toda la información que te estoy dando. Puedes lanzarlos a los enemigos o compartirlos con algún destello o botón a cambio de algo. Los trozos de estrellas serán una gran ayuda a lo largo de tu aventura. ¿Podríamos abrir estas mierdas? Ah, no, no, aún no. Madre mía. Mil deseos para el glotón, directamente. O sea, a nivel de tutorial no está nada mal. Como te enseñan cómo funciona la fantasía.
Oasis Thea se podía pillar sin necesidad de hacer la fantasía esta. Ah, y esto es... Espera. Ajá. Madre mía, pues no aprendieron todos los juegos de Mario de esto. Bueno, en realidad no. Al revés. Este juego aprendió todos los juegos de Mario que se habían hecho hasta entonces. Por eso es tan... Por eso yo considero que es el culmen de... ¿Pero quién de un amigo mío, Wiglotón? ¿Podrías hacer que lo que te pide? Y aquí soltabas. Si soltabas antes, te quedabas con la inercia. Eso hay que usarlo un montonazo. Ah, ¿daban vida por 50 de estos? No me acordaba. ¿Cómo se llama Martin? Que no me acuerdo. ¡Ah! Mierda, había que darle ahí. ¡Me ha desconcentrado! Van Riel, ¿verdad? Sí, Van Riel. Pregúntale a él, a ver si se acuerda. Verás cómo no se acuerda. Si os olvidáis de una cosa que ya se ha dicho en el PC de la vida, yo no os la voy a recordar, ¿eh? O sea, si os olvidáis de una cosa, os olvidáis de una cosa. La gente se olvida de cosas, vosotros también. Todos los días tenéis que estudiar el lore. ¿Esto me va a volver a esa? Dios, está increíble. ¿Ah, en serio he vuelto aquí? Vale, pero ahora paso por este y sí me puedo propulsar, ¿no? Esta estela es nueva. Pero bueno, me ha vuelto a la... Ah, vale, está el tonto lava este. Ah, vale, o sea, puedes volver a otros planetas para pillarle más mierda a este. Oye, tú, tienes todo de estrellas. Si me alimentas con muchos todo de estrellas, me pondrías un conteo que me transformaré. Vamos, lancemos cuantos todo de estrellas. Esto 100. La música está increíble. Mira cómo come. Qué manera de comer. Eso es, estoy lleno. ¡Transformación! De que unieron los Koloks, estos del Breath of the Wild. Que, o sea, que bastante horrible lo de morir para convertirte en un maldito planeta, ¿no? Con enemigos. ¿Por qué se convierte en un planeta con enemigos? No lo entiendo. Los genera él, son parte del destello. ¿Qué ve algo? Los enemigos son anticuerpos. Jolín, pues qué mal, ¿no? Aprendiendo algo de anatomía planetaria. ¿Quiénes son los anticuerpos del planeta Tierra? Esto era muy raro. ¿Aquí cambiaba ya la gravedad? Ah, pues sí, fíjate. Pues bueno, desde luego que no. Yo creo que sí. Si nosotros el planeta sería un rollo. Yo soy pro-humanos, 100%. Ah, había que pasar por aquí. Pero madre mía, Levi, compañero, ¿cómo tú por aquí? ¡Hombre, bigotillos! Digo lo mismo que Josema. ¡Bigotillos!
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Puedo guardar así, ¿no? ¡Madre mía! Pues nada, es que, o sea, ya no hago casi directos porque universidad, pero yo qué sé, de vez en cuando todavía puedo echar unas canas al aire. Algo agobiado, en teoría tengo que haber hecho Steam, pero muchas horas de curro y dolor de cabeza intenso, así que chill. Yep. Yo este puente lo estoy entre comillas aprovechando, pero... Esto se podía hacer de otra manera, ¿no? ¡Ah! ¿Se podía? Soy idiota. Se podía coger directamente. Una nueva galaxia. Eso digo, que la escala no está bien. Galaxia es una cosa muy grande, como para descubrir una nueva. Bien hecho, valiente explorador. Has descubierto una nueva galaxia. Nuestra red de visión crecerá a medida que encuentres más superestrellas. Puente, qué bonito. Ocurre 9 días seguidos. Joder, lo siento. Al final, tal vez encuentres la base enemiga. Ser adulto es un asco. La idea es, o sea, el lore es pasar a la siguiente directamente, pero como mi idea es pasármelo al 100%. Ayer hubo una masiva de datos de móvil nacional, así que en Yoigo, durante por la noche y hasta ahora, la peña es en España sin datos móviles. Hostia. Ahí pasamos de una cola de 5 clientes a 150 en menos de un minuto. Joder. Qué guay, ¿no? Dios bendiga el servicio técnico. ¿Pero a ti te mola tu trabajo? ¿Estás ahí como porque no tienes otra cosa que hacer? Pregunto, en serio. ¡Con que la culpa es tuya! Dios, Josema. Ya sé por quién ir. Si se te va el internet, Josema, al bigotes. ¡Ay! Más fácil al salto. No me mola. Se va a decir. Cel, donde está, por ejemplo, dice que tampoco le mola, que quiere... Julián Re. ¿Por qué está tan bajo el sonido de las alertas, tío? ¿Por qué está tan bajo? Bueno, bienvenido a este streaming. Un saludo. Claro, Josema no sabe cambiar. No sé por qué será. Tío, Josema, si sabes hacerlo, cámbiamelo a alto, ¿eh? Ya no estás jugando a juegos de miedo, no fastidies. Súbeme el volumen, tío, no se oye nada. Obviamente no sé hacerlo, pero... ¡Que seas un cobarde! ¡Me salvaste! ¡Gracias, Mario! Como agradecimiento te contaré un secreto. Ves a esos enemigos con púas agitadas. Vaya, hombre, gracias por el secreto. Ahora mismo no tengo nada mejor que... Nada mejor. Y lo bueno es que a partir del 13 está en un departamento nuevo. Pues... Dios quiera que acabes en un sitio mejor. No como Josema, ojalá Josema se muera de hambre. Pero no lo subí el sonido a las alertas, luego no me voy a acordar. Te mataré. Sí, pero eso no quita que morirás igual. ¿Qué has hecho hoy productivo, Josema? Aparte de hacer un personaje que nunca aparecerá en la partida. Hasta la estrella, qué chorrada. Ahora es Mario Coiris, eres invencible. Esto vale para hacer la broma con los chompos de fuera. Y
Literalmente es nuevo, nos pasan las cuatro mejores del departamento. Atender un chat, lo bueno. Me amplían modas por las que cobro más y me quitan llamadas. Tengo gestión de documentos y clientes por chat. ¿Cuánto ibas con el juego? Nada. Apenas... ¡Ah! Apenas unos... No sé, un rato. Se ha empezado hace... 40 minutos. Apenas el primer mundo, sí. 40 minutos de juego. ¡Ay, Dios, lo chum! ¡Ay, Dios, lo bilbala! ¡Ay, Dios, lo bilbala! Que te seguían. ¡Ay, Dios! Os he vuelto a contar. A ese este lunes me pillo con la nueva campa, los streams. Os he contado. Y en noviembre el Blue Yeti. Os he contado que en este juego, en el emulador, para jugar con... para jugar bien, o sea, agitando el mando, o sea, agitando el ratón, no giras. Ahí tienes que pulsar el botón central del ratón. Iré a pegarte una paliza a robártelo. Fuera bromas, tenemos que quedar, ¿eh? ¿Jugaste Mario Galaxy y la Wii? Sí, me lo pasé muchas veces. ¿Esto era algo? No. Fuera bromas, tenemos que quedar, ¿eh? En algún momento a vernos y estar seguros de que somos los mismos, de que somos reales y de no, de que ninguno de los dos es peligroso. Lo de, ¿cómo sé que no eres peligroso? Dice, yo tampoco sé que tú eres peligroso. Llevaré un cuchillo, lleva tu otro. ¡Hombre! Esto era increíble. Tu energía sube hasta 6, volverá a normalidad, baja de 4. Terminamos 4 de la tarde. Quedamos y nos pegamos. No, pero yo qué sé, podemos ir a... Pues sí, a lo My Game. Vamos a lo My Game y cenamos. Pero... Después de noviembre, cuando termine exámenes. Amanece un cuchillo, José Manuel. Salva tristochos. Después de exámenes. A partir de aquí hay mucho peligro. Si tienes problemas, lanza trozos de estrella a las luces del suelo. Lleva un cuchillo entre un cuchillo. Me gusta cómo piensas, Julián Rey. Me gusta mucho tu filosofía. ¡Oh, no! No es por ser racista, pero en su versión negra era más peligroso. ¡Ah! ¡Ostras, todo da mucho asco! Porque no se morían, ¿no? Estos no se morían. ¡Ah! Mierda. Fines de noviembre, todo 30 de noviembre hasta el 13 de diciembre de vacaciones. No es una mala fecha, uno de esos. Aunque no sé si sales a las 4. O sea, la cosa es que yo termine mis exámenes, que termino sobre el... Te lo voy a decir exacto. Yo termino el 13, pues mira, sábado 14 quedaba bigotillos. Si no, estamos en cuarentena en aquel momento. 18 no, ya se crea otro monstruo. Que no, hombre, no, vamos a cenar fuera. Quiero comer comida de verdad, no que me cocines tú cualquier chorrada, ¿sabes? Y esto es esto. ¿Qué es la de las abejas? ¡Oh, qué bonita la de las abejas! Madre mía. Voy a hacer una coca florejada. Que no hagas nada, hombre. No vas a lo My Game. Que hace mucho que no voy. O a otro sitio mejor. Porque el My Game en realidad, fuera la broma, tampoco tiene nada increíble. Pero sí, vamos a quedar. Ahora vamos a dejar de hablar de esta quedada tan romántica que vamos a efectuar. Y volvamos a hablar del streaming. En el My Game no se cena bien, ya sé que no. Oh, esta música mola un huevo.
Pues nada, Oh My Game, no. Elegimos otro, elegimos sitio, chavales. Si te digo la verdad, he venido por aquí por memoria... ¿Cómo se llama? ¿Memoria muscular? Esto que sabes que aquí hay algo y lo haces sin pensar. No sé ni qué hay aquí, pero he venido por memoria muscular. Es otra chorrada de... De polvo de estrella, vaya que sí. Es otra mierda de estas, de las de... Estos se pueden destruir si le das a la... A lo que yo de niño pensaba que era gelatina. Pues parece gelatina, de frambuesa. Si le pegas a la gelatina lo rompes, pero tampoco voy a... Pegaré un puñetazo a una... Que no estaba atento, coño. ¿Pero cómo va? ¿Pero cómo va? Haciendo el Naruto Run. Que está zumbado, Mario. Antes cero mejor en un burger. Vale, pues... Elegimos, no pasa nada. Dios. ¿Cuánto y cuán poco me gustaba ese poder? Me hacía gracia que las... Que estos bichos te temían a ti, pero no temían a la abeja. Pero si eras abeja, te atacaban. Qué guapo. Y el agua te lo quitaba. ¿Y eso? No son avispas, son abejas. Esto no hacía nada. ¡Oh, las flores! Puedo hacer una igual, que no puedo. No es si puedes. Se tambalea y ya está. Mantén oprimido A para volar. Aquí no todo el mundo es tan mal pensado. Había tantos trozos de los niveles que no valían para nada. ¿A dónde, Josema? ¿Qué pasa si me caigo dónde? Nunca cambies, Twitch. Ay, no, hombre, no, no, no. Los bigotillos, no. Ay, que pensaba que esto era... Vale, pues mira, me voy a caer. ¡Oh! Me salvé. ¿Al agujero qué? Oh. Dios bendiga a Twitch. ¿Pero qué tenía que hacer ahora? Una flor grande, ¿no? A ver. Uy, esto era bastante sexualmente... Un poco agradable. ¿Y eso? ¿Cómo? Ve el agujero negro, no te pasa nada. Me gustó porque en la... En el manual oficial de Mario Galaxy, por ahí ponía en algún lado que... Dice, ahora por fin sabes qué es lo que hay debajo de todos los agujeros a los que se cae Mario. Agujeros negros. Entonces, canónicamente hablando, según una guía aleatoria de Mario Galaxy, en Mario Bros, en cualquier juego de Mario Bros, siempre que te caes agujero, estás cayendo un agujero negro.
así como dato gamer curioso. Cállate, queremos verlo. Me voy a quedar muchas veces sin idea de forzarlo. Tan solo tenéis que estar atentos. Uf, hay una escopeta de feria. Pero esto era muy raro, tío. Porque te dice... ¿Quién eres? Un doctor, supongo. Doctor, necesito tu ayuda. Tengo picazón por todo el cuerpo y hay que detenerla. Por favor, encuentra la raíz de esta picazón real. Ay, Dios, es verdad que está en latino. Y empieza a decir cosas muy sexuales. ¡Ah, me siento mejor! Es demasiadas películas, pero parece que esto acaba bien. ¡Gracias! Has mostrado mucha valentía. Abeja nueva, puede que te vuelva a pedir ayuda algún día. Además, teniendo en cuenta que según la jerarquía de las abejas... Sí, según la jerarquía de las abejas, ahora mismo deberíamos... Pero como perro, deja de tocarla. Le picaba. ¡Hombre! Esta es la primera vez que sale, tío. ¡Ah! ¡Una abeja! ¿Qué? ¡Mario, eres tú! ¡Escapamos del castillo de Peach! Entonces pensamos que Bowser nos atraparía y nos pedimos con Luigi. Acabo de recordar que encontramos una superestrella. Seguro que necesitas. ¡Támela! Este bro salió por primera vez en este juego y a partir de ahí están todos los Mario 3D que hay, tío. Y casi se gana su propio... O sea, se gana su propio videojuego. Tenía niveles tan guays en... ¿Tienes una carpeta que se llama... Josema, ¿tienes una carpeta que se llama PNJ en caso de muerte repentina? ¿Sabes que si te mueres tú se acaba Monarca de Niebla, no? Ah, bueno, pero si se muere Thimbrel, no. Si se muere Thimbrel, te dejas de otro personaje, es verdad. Madre mía, cómo se va a morir Thimbrel, tío. Sería un momento bastante dramático que quiero vivir. Que llores. Si muere Thimbrel, tú lloras. Que me dio un momento de vuelto. Te llamas Mario, ¿verdad? Me lo ha dicho un amigo tuyo que llegó antes que tú, Mario. Me gusta cómo suena. Solo he escuchado así muere Thimbrel, que decía yo, nada. Hemos llevado a tu amigo al estacionamiento. Parece que quiere hablar contigo. Te ruego que vayas a verle. Es verdad que el tonto este se montaba su propia nave. Y lo iba yendo de un lado a otro. ¡Oh! Esto da mucho asco, chaval. ¡Mario! Nosotros también conseguimos llegar hasta aquí. Te ayudaremos a conseguir la superestrella y a salvar a la princesa Peach. Cuando él habla yo desconecto. Pero bueno, bigotillos. ¿Qué es esto? Puedes contar con nosotros, Mario. Estamos contigo. ¿Tiene la vida? Sí. En este juego, cuando... O sea, cuando... Si yo guardo la partida y vuelvo a jugar otro día, no se me guardan las vidas, ¿verdad? Creo que no. Llevamos 53 minutos solo. ¿Qué hora es? No son ni las 9, chaval. Vamos a jugar un montón. Tengo muchas ganas. Se está prestando atención. A mí se me escucha, coño. Sucesos extraños en la atalaya. Es verdad que había un lore súper profundo en la guerra entre abejas y escarabajos. Y yo pasé toda mi infancia sin saber lo que era una atalaya. Madre mía, qué tonto era, chaval. No sabía lo que era una atalaya, es no... Aquí hay una roca enorme. Oh, fíjate. Vale, ya... Okay. ¿Eso es lo que pasa? ¿Ya estáis contentos? ¿Ves cómo le hacía falta forzar la maquinaria? ¡Ah! Casi me mato otra vez. Quiero hacer eso.
¡Au! ¡Mira, Julián! No lo había pensado. Es un buen momento para sacar a Julián. Lo tengo ahí. Podría usarlo, nunca lo uso. Pero no puedo. ¡Ay, no puedo! Porque tengo el croma puesto. Entonces se verá mal. Vale, ahora. Que antes le he dado uno de más. Las plantas pilladas a tomar el sol son increíbles. Fuera broma, se convirtió en mi enemigo favorito. Las plantas pilladas son mi enemigo favorito del Mario. Ahora mismo no caigo en ninguno que me guste más. ¿Aquí viene la vida? No. ¡Hola! Me llamo Rot Ulo. Madre de Dios. La planta pequeña era como en personas. ¿Por qué? Si quieres escalar el muro, será mejor que escuches. Cuando te quedes agarrada. Salto doble. Salto muro. He jugado juegos de Mario antes, amigo. Madre mía, la primera vez. Que me vi obligado a usar el salto muro. Fue en el. En el Mario, en el New Super Mario Bros. De la DS. Y estuve, no exagero, si a lo mejor todo un verano atrapado en un nivel. En el primer nivel que te obligaba a usarlo. Todo el verano sin saber cómo se avanzaba. En el nivel de las montañas. O sea, hasta entonces nunca lo había hecho. Y entonces resultaba que en el nivel de las montañas era obligatorio en un momento. Joder. Y todo el verano es que no había avanzado. Hombre, la gravedad no funciona exactamente así, pero sí. ¡Ey! No sabía que había otro lado. Vaya, no valió para nada esto. Joder. Menos mal que sé jugar, ¿eh? Uy, hay que darle algo. Pues sí. Ahora viene el boss, que no era más que un escarabajo encima de otro, ¿verdad? ¡Uy! Las teclas especiales. Mega boss. Ay, se enfadaba. Reinicio PC, ahora luego, hasta luego. Ahora vuelve, o sea, tampoco. Me despedí mucho, ¿sabes? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Marta, ¿qué haces? ¿Qué haces, cariño? ¿Qué estás mirando? ¿Por qué? Dice José, voy a hacer directo el Ratchet & Clank. ¡Mierda! Estaba yo. Ah. Mira, pues aquí está. Hasta que vengan mis tíos y me digan, oye, tienes que dejar de jugar. Me echaré a tarde. O total, no tengo nada más que hacer. A ver, tengo cosas que hacer, pero no las voy a hacer. El Imperio Escarabajo contraataca. Oh, sí que había un boss escarabajo. Estaba pensando, ¿había un boss escarabajo? Sí que lo hay, sí que lo hay. He visto aquello.
¡Ay! Muy rápido. Es verdad, había que hacer esto. Eso los utiliza más, creo. ¡Onda! De esa vida me acordaba, pero igual. ¡No, hombre, no! ¡Ah, no, no! Vale, sí, sí que hay que volver. Se equipa ahí. Antes que no tenía la esta de abeja. ¡Uy, no! Que esto te quitaba el... Gamberros. Por eso digo que llamar a esto galaxia es un poco raro. Llamar... Pero bueno, es a Hitbox. Hasta aquí ya está. Llámalo planeta o algo del palo. O asteroide. Pero la galaxia un poco... No sé. Ah, este no tiene... Salto de longitud, no te deja. No te caigas. ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Los vecinos están causando problemas otra vez! ¿Podrías ayudarnos? Tenéis una galaxia entera para vosotros y... ¿Y sobre qué está usted volando, señora? ¿No es esto como muy peligroso? Esto da mucho miedo. ¿Cómo se mataba este bicho? La primera, fácil. Pero se ponía a volar. Y ahora vuela más rápido. Ahora dribla. ¡Oh, pero bueno! Está muerto. Fácil. Bastante bonita alegoría que el agua mate a las abejas. Oh, nueva galaxia. Al final la va sacando todas. Destino Glotón. Se está dando una galaxia en el...
En la propia, ¿no? En la propia cacharra. Tengo bastante, o sea, probablemente tenga para darle de sobra. A no ser que se te olvide pillar de mierda de esta, siempre tienes. Um... 400. Eso es, estoy lleno. ¡Transformación! No se veía cuál era, ¿no? Nada, se me ha ocurrido esta. Fábrica de dulces. ¡Oh, esta molaba! Esta molaba. ¡Hola! Javier Kami 7. Me suenas. Me suena bastante. ¡Oh! Madre mía, cómo me la ha jugado ahí. ¡Ay! ¡Uf! Yo tengo el Mario Galaxy y casi lo paso completo. Tiene su complicidad, ¿eh? ¡Ay! Uf, madre. O sea, llegar a las 120 era bastante... Tenía sus cosas. La galaxia está del... Del Mario juguete, el Mario 2D. Eso era imposible, tío. Y no hay checkpoints, ¿eh? Si me matan aquí, me matan ya. Esta sí que se ve bien. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ah! ¡Uf! Supongo que ahora ha sido tú. Hola, gracias, Javier, por habernos seguido. Estaba concentrado en aquel momento. Pero muchas gracias. Están ahí otra vez. ¿Qué quieres tú ahora? ¿Qué quiere usted, señora? Ah, que ya podemos llegar a la base del enemigo, ¿no? Con 8 llegas a la base del enemigo. ¿Cómo en el 64? ¿Me has puesto aquí por algo? Descubierto una base enemiga en la zona. Espero que no estén usando la energía de esa Maxi Estrella con propósitos malvados. ¿Estás jugando en la Wii? No, estoy jugando en un emulador de Wii. No sé, debería decir esto, pero estoy jugando en Dolphin, que es un emulador de Wii. ¿Cuál está más cercano? ¡Ay, Dios! Ha llegado el momento. No, estoy jugando en el ordenador. En PC, con teclado y ratón. Bastante desaconsejable, la verdad. ¿Cómo funciona esto? Estoy inclinando el mando. No voy a poder, ¿verdad? Estoy inclinando el mando. ¿Cómo lo voy a hacer? Vete, que... Espérate, ¿cómo? ¿Qué entiende este juego con inclinar el mando? Tengo que mirarlo, espera. Yo no lo entiendo al emulador de Dolphin. Mirad, echad un vistazo a algún vídeo, no es muy difícil. Simulación de movimiento. Te busca inclinar. Inclinar. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Hostia. A ver, podemos hacer esto así. Supongo que esto funcionará. A ver. Confío que sí. ¿Tú también practicas manta surf? Es tu primera vez, ¿no? Pues va a ser mejor que te dé una clase práctica. Deja que te lo explique.
Apunta con el mando a la pantalla. Difícil no hacerlo. Esta es la posición básica. Para vía izquierda, gira izquierda desde esa posición básica. Vale. Tenemos un problema. No, no, esto no detecta. Vale, a ver. Ah, espera. No. Coño. Vale, empiezo a entrar. Vale. ¿Dicen ahora, tío? ¿Debería? ¡Sí! ¡Funciona! ¡Madre, increíble! Así es como se gira a la izquierda. Para vía derecha, gira el mando hacia la derecha. ¡Madre mía, increíble! Lo he conseguido. ¿Verdad que las canciones de fondo de Mario Bros. Son hermosas? Lo estaba diciendo antes, que es increíble la más sonora. Entonces lo único que tienes que hacer es mantener oprimido A para aumentar la velocidad, ¿vale? Eso es todo lo que necesitas saber. Ahora inténtalo el recorrido. Pero... ¡Ay, Dios, que gira la cámara también! Espérate. Que se ha venido arriba esto, ¿eh? Espera, creo que he cagado algo, espera. Claro, tengo que quitar... Tengo que quitar esto, entonces. Ah, bueno, a ver, lo que puedo hacer es cambiar esto. Y que sea... izquierda... U... Derecha. Y... Calibrar... Vale. ¿Por qué salta cada vez que giro? No sé por qué salta cada vez que giro. ¿Saltaba de normal? ¿Cada vez que giraba yo? 1:30, tú. En la Wii estaba bastante difícil, pero... La verdad es que creo que empecé mucho más fácil. Sí, pega saltito, no sé bien por qué. Cuidado. Me da miedo porque ya no se ve la cruceta. No sé si si fastidia la cruceta. O sea que ya no sale el cursor en la pantalla. Pues lo hemos apañado bastante bien. Frente a todo lo que podría haber sido. Madre mía, que no he superado el récord casi, ¿eh? Y haciendo trampas. No debería saltar. Sí, pues he tenido que tocar algo malo de los controles, ¿eh? He tenido que fastidiar algo en los controles. Pero igual, me lo he pasado, ¿no? Es lo importante. Para ganar este ya solo había que llegar al final. Espera, a ver, la pregunta es... Vale, sí, funciona todo. No he roto nada. Vale, bien. Todo ha ido perdido en Milhouse. Pero sí, el Dolphin es muy completo, la verdad. O sea, que te permite todos los movimientos que mando de la Wii, tal... El sensor te lo simula tranquilamente. ¡Hala! A otra cosa. Ya llegaremos a las pruebas de la estrella verde. Me cago en la leche. No, hombre, no. ¡Ay, no! No hay que ser tan bruto como para darle el escape. Esta mola. Esta está chida.
Tienes el Mario 64. Sí. En mi canal de YouTube, que tienes... Es momento de spam. En mi canal de YouTube, que tienes el enlace en la parte de abajo, tienes el enlace a al canal de YouTube. Y ahí están todos los vídeos resubidos de Mario 64 y Mario Sunshine. Que me los pasé hace... relativamente poco. Vale. ¿Vas a hacerlo seguro? Porque no quiero pegar saltos raros. Ah, el esqueleto de Mario. Entonces sí, el 64 me lo pasé hace tiempo. Hace bastante, como un año, ¿no? Creo. Pero lo tengo en físico, sí. El del ADS, que sigo opinando a día de hoy, que es mejor versión que el otro. Este, tiene más contenido. Vale, ese otro fue un clásico, pero... ese es el de la DS, es mejor versión. En mi humilde opinión. Claro está. Siempre pensé que la galaxia realmente tenía forma de cabeza de Bowser. Pero no. La luna del megatrípode. Hostia, este boss tenía su triquiñuela, ¿eh? Ese boss tenía su fantasía. Que dirigir bien al... al Bilbala no era fácil. Y aquí practicabas. Había una... si te alejabas mucho, el Bilbao se daba contra el suelo. Pues estaba que tú estabas ahí abajo. Siempre he pensado que el 1 es mejor que el 2 en Mario Galaxy. Más puro, no sé, de alguna manera. ¡Ajá! ¡Lo conseguiste! Pero ni siquiera necesitaré tu ayuda para que papá de mi papá reencargarme de ti. ¡Adelante, mega trípode! ¡Aplastarás con el poder de tu estrella! Es como si no lo hubiese visto ya. También te vendían el Mario Galaxy poniendo esta foto diciendo: hay bosses, hay enemigos que son más grandes que un propio planeta. Uy, casi. ¡Oh, no! ¡Oh! Y podrías atraer a este, ¿no? Este, podrías llevar a este hasta el final. Vaya, que lo hago. ¡Oh! No puede ser. Madre mía. ¡Oh! ¡Oh! Es increíble esto, ¿eh? ¡Ah! Se pegan entre ellos. ¡Ay, no! Vale, esto es un problema. Porque se cierra, ¿eh? Esto se cierra. Mira, a ver, se levantan. Ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Oh, pero no! Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí.
¡No, hombre, no! ¡Pero no! ¡Que sois tontísimos! Yo estoy seguro que te están siguiendo, no te puedes ir. Hasta no te tengan bien fijado. Venga, ahora. Venga, hombre. Ahí. Mierda, yo me acordaba que podías pillar un Bilbala desde abajo y llevártelo hasta arriba. Y ya está. Y otro en el planeta, espera que me acuerde. Había monedas, creo. Ah, nada. Bueno, será que había algo. Para que mi récord sea al menos una moneda. Vallecito de Max Estrella, hay que hacerlo. No, pero yo tenía un vallecito de victoria en Mario Kart. Siempre que ganaba hacía un vallecito de victoria con la Wii. Y como ganaba a todos mis amigos. Hacía mi bailecito de victoria. Ahí tiene una. Tiene una cara demasiado de póker, tío. Se la chufla todo demasiado. Todo le da igual. Esa llama representa la energía del planetarium. La llamamos el faro. Cada vez que recuperes una Maxi Estrella, volverá un poco de energía estelar y la llama crecerá. El planetario del cometa utiliza ese poder para viajar por el universo. Cuando recuperemos toda la energía, podremos desplazarnos hacia el mismo centro del universo. ¡Oh! Ahora puedes entrar en una nueva bóveda. Gracias. La nueva bóveda es un lugar al que llamamos la fuente. ¿Has mirado el mapa? No solo están incluidas las bóvedas, sino también las galaxias. Habla conmigo siempre que te pierdas y no encuentres una bóveda. Alguna era como... Alguna era muy rara de encontrar, me acuerdo. Y el tiempo que más estuve atascado en este juego, en plan, más tiempo sin avanzar, serían un par de semanas a lo mejor, fue para esta bóveda. Esta bóveda la veía difícil por algún motivo. Encontrar la estrella para la siguiente bóveda era muy raro para mí. Galaxia nebulosa. Esta era rara. Porque no tenía un género concreto. Por el caminito estrellado. Esto mola. La estrella azul al principio da mucho asco, pero al final les coges gracia. Gracia, les coges cariño. Y esta música, es que cómo puede ser tan buena la banda sonora, tío. ¿Cómo puede ser tan increíble? Que es buena para matar a alguien. O sea, me refiero, es buena hasta para matar. O sea, espero que me hayáis entendido. No matéis a nadie al ritmo de la música de Mario Galaxy. Por favor. Mejores músicas para matar gente. Es que es tan increíble la música. Esto era una liada, pero está hecho de esta manera. Mira el reflejo en las esferas. Cómo se curva la parte trasera. Por eso no te podían dejar cámara libre, porque entonces la gente haría unas virguerías que la Wii no podía calcular. O sea, tenía que tener las cosas más o menos claras. Y seguro se aprovechan de 20.000 truquitos para ahorrar memoria y tal. Uy, la pillo. Yeah.
Taratatán. Ah, estoy idiota, si no es así. Es así. Todavía te puedes agarrar a la otra sin querer. No te caes de momento. Au. Más adelante sí. Hay sitios que si los tocas te matas. Ah, vale. Hombre. La gravedad no funciona así, amigo. ¡Tata! ¡Señor Mario! ¡Soy el jefe del escuadrón Toad! El capitán Toad. ¡Descubrí atajo una sobre esa estrella! ¡Usa la estela que hay sobre la champinada! ¡Ay, Dios! Puedes saltar tan alto que desapareces de... de este plano de existencia. Oh, esto era lo de Astingo. Bueno. Esto un poco liada, ¿eh? Cuidado. El control no es preciso al 100%. ¿Me falta alguna? Uy, ¿dónde está la que me falta? ¿Atrás a la izquierda puede ser? ¿Cuánto vale speedrun de este juego? ¿A cuánto va? Siempre digo lo mismo. ¡Wow! El que tengo que verme es el del Eye of the Beholder. Seguro que se lo hacen rapidísimo. El speedrun de Eye of the Beholder, que sea absolutamente rápido. Dos estrellas llevo. 10 streamings. Si no hiciese más. Si todos los streamings hicieron lo mismo y tal, 10. Midclan 34. Acaba de llegar. Sé bienvenido a nuestra aventura galáctica. Al ataque de la nave Camela. Que mola bastante. Este nivel. Así que hola, bienvenido a Levilla Games. Te puedo recomendar un reto. Probablemente no lo voy a hacer, pero no sé, eres libre. ¡Ah! Probablemente no lo haga. No por nada, sino porque. No sé, no soy tan bueno. Ni lo pretendo. No había nada ahí, ¿no? Por ensayo que sí. Pero, no sé, estoy abierto a. Estoy abierto a sugerencia, aunque no creo que vaya a proceder. Como mínimo la curiosidad. ¿Tú sabrías? No.
estos te enseñan que gires y... Es un poco tutorial todo esto. Sí, así, por si has llegado aquí de casualidad. ¡Oh, esto molaba! Pero dime el reto, hombre. Ya que estoy, que lo oiga. Bueno, no nos lo dirá. Uy, esto no me acordaba yo. Toma. Eso era nuevo. Estos te dicen nada, que... Que le tires capaces a los tontolava estos. Ah, estos tenían following, ¿verdad? Tararata. No reaparece a ese. ¿Podríamos ir con un caparazón o...? No, en cuanto lo... Cuando ya esto se va, lo va a soltar. Como este hay que tirar de caparazones. Y a lo mejor puedo empezar con uno. ¡Madre mía! ¡Uy! No, hombre, no, no gastes bola de fuego. Echa monedas. Para pa pa para para pa para pa para pa pa para para pam. Ay, bueno, es increíble esto. ¡Ay, no! Te he dado veces sin querer. La magia genérica de Kame, que siempre es un triángulo, un cuadrado y un círculo. Ojalá llegara a un nivel de world building como ese. Pero bueno. Le he dado por azar, no le no queda tirado ahí. Y ya está. Esta mujer vuelve, ¿verdad? Está más veces. Me suena. Lo cual nos hace cuestionar la posición de Kame, que en la jerarquía de... Perdón, me desconecté a Olvi. El logo necesita gastar un nivel sin recortar un solo trozo de estrella. Sí, lo conozco. Es bastante difícil. Conozco ese reto, pero no lo voy a pillar. Es los retos y tal es complicarse un poco la vida sin... ¡Ah, apareció un torbellino de espacio! ¡El cometa pícaro! ¿Esto era que solo tenías uno de vida? Ah, no, tenías tiempo. Los cometas pícaros hacen que se conozcan efectos muy extraños en las galaxias. Si quieres saber más, pregunta al destello que lo sabe todo acerca de los cometas. Al tonto ese. No, lo siento, no voy a hacer el reto porque eso... No me llaman los retos. No sé, no tengo que demostrarme nada. Conozco el reto, conozco que es bastante difícil. Es como... Sé que hay gente que se pasa Mario sin matar ni ningún enemigo o sin... O sin pillar ninguna moneda. Cual es como absurdamente complicado, pero
Esto es tiempo, ¿verdad? El rojo era tiempo. Te pone toda la pantalla en rojo para que tengas peligro. Nah, esto me lo hago yo en un minuto. Cuatro minutos, me sobran tres. Los espirranes saltan encima de este pavo. Nada, han cambiado. Ahora son negros. Está de hierro. ¡Ay, me pica la nariz! ¡Ah! ¡Ay, me lloriquea en los ojos! Dios, voy a morir. ¡Ay! Soy idiota. ¡Oh, no! Tendría que ir por otro lado. ¡Uy, no! ¡Oh, no, 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 hombre, no! Me hizo un feo. Te echa para atrás, pues sí. A ver si no cojo ningún trozo de... Es que no me voy a poder no coger ningún trozo de estrella. Para empezar ya me cuentan lo de antes. Ah, si lo hago bien. Seguro que hay un camino más óptimo para pillarlos todas. Un camino que no conozco. Ah, vale. Oh, no. Está ahí. No, hombre, no. Intento esto, es que me va a caer. Queda más rápido. Creo. Si acaso más seguro. Ya, ¿no? Sí. ¿Cuánto tarda menos de un minuto matar al bichón? ¿Verdad? O sea, el diseño me encanta, pero es bastante estúpido este boss. ¡Ah!
Habrá cometas peores. Esto es fin de la galaxia, todavía queda uno. Sin contar las moradas. Sí, ¿no? Es fin de la galaxia. Solo hay un cometa por galaxia. 15 cometas eran, porque hay 15 galaxias. Pues no, aún queda algo más en esa galaxia. Anda. ¿En serio? ¿Tan rápido? Date prisa, el camino esté a lo mismo pero rápido, vale. Speedrun. Bueno, o sea, bueno, ya. Esto, pero para de verdadero speedrun. O sea, tienes que hacerte el perfecto. Si no te haces el perfecto, pierdes. O sea, si no haces hasta el milisegundo, si fallas un pequeño fallo, o sea, fuera, chao. Ha muerto. No, mal, repite. Tío, esto es un lío. Pero bueno, jolín, es que no tengo visión de la profundidad. ¡Ostras! Se me muero. Fuera broma, había un profesor nuestro que tenía un ojo malo y no tenía visión de la profundidad. Sí, yo también. Tenía el ojo mal, no tenía profundidad. Y una. La vez que nos enteramos fue cuando estaba intentando colocar una persiana. O sea, bajar una persiana, intentaba atinar un anillo súper pequeño. Era un hombre mayor y tal. Un anillo súper pequeño en un. O sea, un palo súper pequeño y un anillo muy grande. En un anillo muy pequeño, igual. Y ahí alguien se rió, no me acuerdo quién. Y ahí fue cuando, en plan, dijo: no te rías de mí, porque, chaval. Es como reírse un hombre mayor, ¿sabes? Está feo. Le cayó la buena a ese. Pero bueno. ¿Qué era CMC? ¿Qué asignatura era esa, tío? Yo tenía una asignatura muy rara en primer bachillerato. ¿Era CMC? ¿Era? ¿Cómo era eso? ¿Ciencias del mundo contemporáneo? Dios. ¡Ay! Esto es lo que te puede pasar. Si te metes un golpe grande o te separas mucho de una, te puede pasar eso. ¡Oh, hay que hacer lo otro! ¡Madre mía, qué asco! Hay que hacer esto, sin caerse, o sea, hay que tener la mente fría. Uf, vale, cuidado ahí. A ver. Tranquilidad. Que yo bajo presión, ya se sabe que no trabajo bien. Calculamos. Saltos seguros, solo seguros. Cuidado aquí. No.
no vas tan sobrado en este, ¿eh? En este no vas tan sobrado. Porque aparece allí y el tiempo no deja de correr. El tiempo sigue corriendo. Es un poco la trampita. Ahora ya puedo correr, ¿no? Me toca la reina araña, creo. Toma. Hay comida en el mirador. ¡Vas, enemigo al vista! También os detecta una enorme instalación de energía. ¿Qué estarán haciendo? Vamos y siempre lo damos en el orden. Pese a que me he matado. ¡Leche! Cometa fantasma. ¡Oh! ¡Esto es la carrera! Contra el bro. La primera aparición de Mario Sombra, ¿verdad? Fantasma. Es que esto se llamaba Sombra, es Mario Sombra. Fantasma es la versión latina. No es Fantasma, es Mario Sombra de toda la vida, tío. Y este era muy hijo de puta. A mí podías tomar un acelerón, pero no me acuerdo cómo era. Lo hice solo una vez en toda mi vida. Había una forma. O sea, había un botón que pulsabas en algún momento. Creo que era al final del 2, ¿no? Te ponías así. Y tomaba un acelerón o algo así, pero no, yo no consigo emularlo nunca. Bueno, por suerte eres bastante idiota. O sea, esto, para grabar al Mario Sombra tuvieron que hacer una versión jugando ellos. O sea, uno de ellos jugando y haciendo a Mario Sombra. Que tenía que hacerlo bien, pero no tan bien. Siempre me pienso al developer al quien dijeron. Pero bueno, a ver. Al tío de Nintendo. Pero bueno. Al tío de Nintendo a quien dijeron: tienes que hacerlo bien, pero no tan bien. ¡Que me gana! ¡Que me ha ganado! ¡Oh, oh, madre de Dios! Ha sido pixel perfect. Ha sido un frame, ¿eh? Ha sido un frame. Qué burrada, ha sido un frame. Qué guapo. Por un frame, ¿eh? Nos queda uno ahí. Nos queda la reina araña, ¿verdad? Esa molaba. La reina araña y sus larvas. Bicho, hay que literalmente... ¿Qué he hecho con mi reloj? Aquí está. Me tengo que poner, tío. Es que me lo quito. Porque me molesta de alguna manera el frío y el peso y todo esto. Y no me acostumbro a llevarlo y eso es un problema. Por lo menos me lo dejo en cualquier lado y no sé dónde está. Te tengo que llevarlo. Hablemos un momento de cómo Nintendo no, tampoco fue muy original a la hora de crear
Tenemos abejas, arañas. Puedes muy original creando. Anda, fíjate. ¿Cuánto quieres tú? 50 serán, ¿verdad? Oye, tú, tienes otra estrella. ¿Cuántos quedas? 50. 50. ¿Es una galaxia secreta? ¿O es...? ¿O es...? Un extra o cualquier cosa. Aunque sea solo por Goombas, debería pillarlos sin mucho problema. Pa, 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 pa. Jolín, ¿en serio? No voy a tener. Oigo Goombas, ¿eh? Tiene que haber. Mira ahí. Esto ya está. Eso sí que sé que seguro que tenías que hacerlo. O sea, lo hacía lo primero porque si no era un coñazo luego ponerte a buscar fragmentos de estos. Y cuidado aquí porque podías fallar, ¿eh? Si la tenías muy justa, podías fallar y tirarlo fuera. Yo una vez me lo fastidié. Por uno que se me fue. Pero no hago si esto es una estrella. Ah, sí, es una estrella, sí. Una estrella secreta. La única referencia a Yoshi en este juego. Había una... ¿Solo había Goombas? Que no, tío, que había una manera de... O sea, había una estrella fantástica de estas. O sea, yo quería recordar que había una estrella fantástica, pero a lo mejor no. Hay que tener cuidado. Uf. Es un Goomba, ya me fastidiaría morir, pero... Pues me sonaba así que había una estrella fantástica, tío. Uf, que me la lía ese. ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! No puede ser verdad. ¡Ah! No me lo creo. Este tío está abierto, ¿no? No puede ser que no lo esté. ¿Está, verdad? Sí, sí que está. ¡Oh, no me lo creo! Uy. ¿Se podrá? Probablemente sí. Ojo, tienes que juntar mucho. Del palo, caminar primero un poco. Au. Ya está. Que me la vuelve a liar otro, ¿eh? Pues sí que había estrellas secretas, pero tampoco eran tan... Y el fuego quema, ¿eh? Si pierdes el fuego, te quema.
Aún no han llegado mis tíos. Pero bueno. Esa jarra de cerveza que tiene mi hermana, tú. Que estamos en cuarentena, hombre. Que no va a traer el corona a casa. Está muy feo esto. Ay. Si llego a las 20 estrellas en este directo, solo será... Solo será... 6 directos. Qué guay, lo puedo pasar. Es un poco rápido ya. Nos hemos cogido el juego. Mira, eso te queda abierto para siempre. No. ¿Dónde es? Ah, ahí. Ah, vale, se iba a decir, ¿no? Esos trozos me sonaba que se rompían. Se rompían o se cogían. Esto molaba. ¿Y si lo matas, qué pasa? O sea, si lo tiras a la profundidad del abismo, ¿qué pasa con el toma de este? Se muere y ya está. Pasa ese problema de otro. Nunca, nadie obligó nunca a Mario a ser amable con los Toad. Eso lo quiere Tarta o en su defecto a la princesa. ¡Oh, Dios! Es un... Dios, es un coronavirus. Con un culo. No sé qué es peor. Estaba pensando, esto es una araña, pero no, porque tiene... Tiene alitas. ¡Ay! ¡Uy, que me salgo del juego! Podías como... Había una manera de darle a dos o algo así. ¡Uah! Puedo darle aunque esté echando... No. Humo. Eso no se debería poder hacer, en teoría. Tampoco hace falta apuntar. Tiras un poco a lo que salga y le das. Se va al final de la galaxia, ¿eh? Y por algún motivo la Tierra empieza a brillar. Porque es un juego súper bonito y todo tiene que brillar y ser bonito y de colores. Y lo sabe. Estamos yendo siempre lo más. Siempre haciendo lo más. Lo que primero llegamos. Completando galaxias de atrás a adelante. ¿Por qué? Porque sí. ¿Es la base del enemigo? Estoy glotón.
Deberíamos ir. Vas al glotón. La idea es que completemos tantas estrellas que al final lleguemos a Bowser y no haga falta hacer ni uno de los niveles finales. Tengo las fáciles. 400 tengo, ¿verdad? Sí. Tengo 500 justos. ¿Qué galaxia es? Larva elástica. Lo mismo que ahora. Lo mismo que hemos hecho. Sí, puede ser. Probablemente. Sí, es lo mismo. Ah, oh, es lo mismo, pero en modo puzzlecito. Aquí podías romper minas, que esto mucha gente no lo sabía. Con los trozos de estrella rompen minas. Minas y las pelotas esas también las rompes, ¿eh? O sea, si te apurabas un montón, rompías una y le dabas al conseguido. Esto era un poco fantasía, ¿eh? Sobre todo, o sea, si fallabas estabas jodidísimo. Pero bueno, no pasa nada. No, no, no hay manera. Si fallas, te vas muy rápido. A ver si luego antes de perder las 22 vidas me haría bastante gracia. Uf. Muchas veces eso es de llegaré, no llegaré. Estaré apuntando bien. Ah, creo recordar que se podía coger así. Esta mina, ¿ves? Puedes hacer así y te la quitas encima. Claro, la gente que no sabía esto. Están un montón, o sea que. Y creo, y eso puede ser que no, que si te. Que si te caías de una de las. O sea, te parabas junto a la mina, tenías tiempo para. Para volver. Uf. Ya ha pasado la vida. Que está dificultosa. No. Uf. Como. Ah, creo que hubiese llegado si hubiese movido de alguna manera. Empieza de homicidio, ¿verdad? Sí. Ah, no. Pues fíjate. Pensaba que no había perdón, ¿eh? Que el juego te decía, no, 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 muy mal. Quería recordar que te devolví al principio, pero bueno, al menos. Hace checkpoints automáticos. A ver si no fallo, tú. Sé que había uno de estos, si te tirabas muy para atrás, te pegabas contra otra bola de fuego, contra otra cosa de estas. Y cuidado que todavía te puedes equivocar. ¿Quién me mandaba? A ver. Quiero enfrentarme a esto. Todo guapo. Las publicaciones de Tobilla. Voy a guardarlo.
Pero es que no puedo meter una cosa así, o sea, muy grande. No, el Corisa me ha pasado un monstruo de para rol. Pero que no puedo poner eso porque, jolín, es muy grande. Y no hay sitio donde meter eso. Me guardo un montón de monstruos que sé que nunca voy a usar, pero oye, los tengo ahí. Por bonitos. Esto está hecho, vale. ¡Ay, Dios santo bendito, la bola! Madre de Dios, la bola. No puedo. Esto inclinaba el. Estoy inclinando el mando. No puedo hacer esto. ¿Verdad? Vas a tener que volver a cambiar los controles. Tío, estoy inclinando el mando, ¿verdad? Se ha hecho la bola. Oh, oh. ¿Cómo coloco el mando? Hostia, espérate. Para empezar, no sé si puedo hacer esto. Inclinar. Ah, claro, inclinar hacia adelante o hacia atrás. Vale. A ver. O sea, tiene que ser cosas que yo pueda llegar con los dedos. A ver. Ñ. No, Ñ no existe. Vale, pues L. O. Calibrar. O. L. Vale. En teoría ahora, si yo hago así, estoy... Vale, vale, vale. Oh, no puedo, ¿eh? La posición básica. De esta posición básica inclinada para mover la buena dirección. Oh, Dios. Pulsa A para saltar. ¡No puedo! ¡No puedo saltar! Dios, no puedo hacer esto. Que no puedo hacer esto, animal. Que no puedo hacer esto, animal. Ay, Dios. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Ay, 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 ay. Pero, animalico. Que no puedo hacer esto, loco. No puedo hacer esto. Esto no va a funcionar. Que no, que es muy difícil. Que es absurdo. O sea, no. No puedo, o sea, no puedo saltar. Madre de Dios, que me mato. Que me mato. Ay, mi mamá. Ay, que me mata. Ay, 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 ay. Si la mantarraya era fácil, madre mía, esto. Ay, 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 ay. Es que echar para atrás no funciona, ¿sabes? No como esperamos. ¿Los he puesto al revés? He cambiado. Espera, ah, no, son U y I. Vale, 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 vale. Que me he equivocado al poner la mano. Vale, son U y I. Oh, no, 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 animal, animal, animal. Ay, ay, ay. Uf, madre de Dios, no voy a poder hacer. La increíble la puedo hacer. O sea, la especial.
Es que no puedo, no puedo. Es que, madre mía. O sea, en la Wii es facilísimo comparado. Completamente antiintuitivo. Vamos a cambiarlo. A ver. A cambiar. A ver. Espérate un momento. No puede ser la cruceta, porque tengo que tocar. Vale. ¿Alguien está usando? Mira, nadie está usando ni Z ni X. Entonces, izquierda Z, derecha X. Y atrás L, eso está bien, vale. Madre de Dios. No. ¿Por qué? ¿Me he equivocado? Después, espera. ¿He puesto Z donde X y X donde Z? Izquierda Z. No, está bien. No sé qué ha pasado ahí. Dios, esto es inhumano, ¿eh? Es rarísimo esto. Es muy raro. Porque he frenado. Si le das a frenar, como que se orienta hacia adelante. Madre del amor hermoso. A ver, en mi defensa, la primera vez que en la Wii intenté hacer esto, estuve como, no sé, toda la tarde para hacer esta estrella. Toda la tarde. ¿Sabes qué es lo que más frustra? Que la tienes al lado, que la tienes debajo. O sea, en plan que la estrella está ahí debajo, pero claro, hasta que no llegues al final no la abres. Y yo decía a Mario, tío, haz un salto bomba y la rompes. Madre del amor hermoso. No, Mario, hombre, no. Mario, no. Me he pasado. Es que si le das a la L, si le das hacia atrás, es como si echas el mando hacia atrás. Y si echas el mando hacia atrás, estás empujando un poquito hacia algún lado, entonces. No sé, es muy raro. Creo que lo mejor es no echar nunca el mando hacia atrás. Y rezar, rezar muy fuerte. Vale. Venga, directamente. No puedo fallar, ¿eh? Chapa atrás, Mario. Chapa, Mario. Chati. Buen vicio le estás dando. Uf, yo qué sé, 2 horas. Lo normal. Tío, esto es absurdamente. O sea, ¿tú sabes lo que hacer esto con teclado? ¿Tú te acuerdas de esto? ¿Tú has hecho esto alguna? ¿Tú has hecho esto en el? No puede fallar. Es que no puedo fallar. ¿Tú has hecho esto en la Wii? O sea, ¿tú has jugado a la Wii? ¿Tú has jugado este juego? ¿Tú te acuerdas que esto se hacía con el mando inclinándolo? Bueno, pues esto lo se hace con botones y es absolutamente difícil. O sea, estamos engañando a la máquina de una manera. Este juego no se pensó para jugarse así. Venga, hombre, mi primera vez en Dark Souls fue con teclado y ratón. Puedo hacer esto. Venga, hombre. Echa para atrás. Que no echa para atrás. Pero muévete, Mario, por favor, eres idiota. ¡Mario! No lo haces eso ni queriendo, tú. ¡Ah, me caí! Dios. He visto un clip ahí, ¿eh?
He hecho clic de esto. Muy difícil. Muy difícil esto, Es muy difícil. O sea, es... El apartado de ir corriendo, bien. El apartado de frenar... Es otro mundo. Porque en este juego no frenabas, reducías tu velocidad. Pero nunca estabas parado. He hecho clip, luego lo veré. O sea, en este modo nunca estabas parado. Estabas reduciendo tu velocidad, entonces... No pudiendo hacer eso... Vamos, hombre. Vamos, hombre. Vamos, Mario, me cago en la leche. Que llega, que entras, que entras, que entras, que entras. Mario, que no, que no, que no, que no, hagas cosas raras. Oh, hay que entrar directo. No puedo frenar. Si frenas es que se vuelve loco. No tengo ni idea qué pasa cuando frenas, pero no es nada bueno. No puedo fallar, ahora lo veré. Es que hace cosas muy raras, Mario. Madre mía, es que estoy pensando en la galaxia final esta... Que es esto, pero en un modo absurdamente hardcore. Y me están dando unos sudores fríos. Parece que vas a tener que ir en línea recta hasta el agujero. Sí, sí, no, no. Tengo que entrar directamente. Por eso decía que no puedo fallar. ¡Ah! Toma ya. Ah, ya estaba. Jolín. Jolín, qué chorrada de galaxia, ¿no? La recordaba más larga. Ahora me caigo. ¡Oh! 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 Que me ha asustado. De verdad. ¡Oh, Dios! ¿Vas a ver el clip? A ver. Vale. Venga, directamente. No puedo fallar, ¿eh? ¡Oh! ¡Chapa atrás, Mario! ¡Chapa! ¡Mario! ¡Chati! ¿Qué tema de jugar a estas cosas de teclado y de ratón? Alguien que no tiene para pagarse la... Ya lo he dicho, el emulador. O sea, alguien que no tiene para pagarse lo que no es emulador. Y que no voy a ponerme a configurar drivers para meter aquí un mando de la Wii. Que sé que se puede, pero... Va a pasar eso. No va a ocurrir. Llevamos 2 horas y cuarto. Pues fíjate, lo vamos a dejar justo aquí antes de llegar a la siguiente galaxia. Porque llevo 20 y eso significa que en 6 directos puedo completar el juego. Tengo un colega que se montó al comprar un sensor y el mando. No, si poder se puede. Pero que es un tremendo coñazo. O sea que no lo voy a hacer. ¡Hala! Pues lo vamos a dejar aquí. Seguiré cuando encuentre tiempo. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! Muchas gracias a los que habéis estado en el directo, a los que habéis seguido nuevos. Y ya hablamos, bigotillos. Ya iremos hablando. ¡Adiós! Luego la noche está en un juego de puzzle, porque yo te voy a pasar. A lo mejor me pasaré quizás. ¡Hasta luego!